Buenas tardes, mi gente linda. Qué bien se siente estar en casa nuevamente después de un fin de semana largo. Para mí son largos porque yo trabajo hasta los jueves y retorno aquí pues los lunes. Nosotros dándole gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí con las informaciones de los hechos que han acontecido, como siempre, con los temas más relevantes del momento, lo que aconteció a nivel nacional, local, internacional. Pero antes de dar inicio a las informaciones, yo quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mi madre en Montellano, que hoy está de fiesta de cumpleaños, cumple sus 94 años. Estamos hablando de Cándida Almonte, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Una mujer luchadora que procreó 8 hijos, señores. Ella no sabía leer ni escribir, pero sin embargo dio muchos profesionales, médico, bioanalista, contable. Hay una madre ejemplar y de la que han dado demostración de cuando se quiere, se puede sacar una familia adelante. Para ti, mi querida vieja, muchas felicidades y que Dios permita pues que podamos tenerte por muchos años más. Ahorita estaremos reunidos compartiendo un rato con ella, claro, con las limitaciones por razones familiares pues que lamentablemente a nosotros no afecta, pero ahí estaremos. Gracias, señor director, y gracias a Dios por permitírmele un año más de vida. Así es. Nosotros pues continuamos con las informaciones. El tema que ha sido el tema del momento, ¿verdad? El discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer, su rendimiento de cuenta, que duró 1 hora 55 minutos aproximadamente, donde habló de todo un poco. Hemos escuchado opiniones encontradas, tanto en los medios de comunicación y como en la calle. Resulta ser que el discurso del presidente de Luis Abinader, aunque tuvo muchas cosas positivas, pero no impactó mucho. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, el presidente está muy en contacto frecuentemente con la población. Eso es bueno, por un lado, porque mantiene la población informada, dándole detalles de las cosas que van aconteciendo con relación a su gobierno. Pero entonces, cuando llegan estos momentos relevantes, como es un rendimiento de cuenta, el informe que él da, ya son cosas que nosotros, pues, lo hemos escuchado de parte de él, que se lo ha dicho la población antes de. Por eso hoy recibió mucha crítica también con relación a proyectos que ya ha anunciado. Por ejemplo, en el pasado rendimiento de cuenta del año 2021, propuesta, ¿verdad? No se han iniciado. Dentro de esos proyectos que anunció y que no se han iniciado, está la construcción de la carretera del Ámbar aquí en la provincia de Puerto Plata, pero la información que tengo extraoficial es que por donde estaba planeado hacer ese trazado, pues como que ahí hay un problema ecológico y decidieron cambiar el proyecto a más kilómetros y tal vez eso ha retrasado de que se inicie. Habló también con el proyecto de Punta Bergantín, un proyecto ambicioso que se hará con la inversión pública y privada, con la alianza pública y privada. Pero vamos a compartir con ustedes un segmento de lo que fue el rendimiento de cuenta del presidente Luis Abinader, ya que fue muy intenso, 1 hora 55 minutos. La tasa de promedio de letalidad fuera de un 0.9, representando esta una de las más bajas de la región y del mundo. Gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, hemos logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento, la garantía y disponibilidad de todos los insumos, equipos de protección personal, oxígeno, el acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas. Hoy somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19. Ya no miramos lo que otros hacen. Hoy otros miran cómo lo hacemos nosotros. Y eso, señores y señoras, es liderazgo con sello dominicano. Además, quiero destacar que hemos destinado en este último año más de 32 mil millones de pesos para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19. Así como otros 6 mil millones dirigidos al recurso humano más importante que combate directamente a este virus.
a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. De las diferentes regiones del país. También está en licitación ya la construcción de una unidad especializada de trauma en un ala del Hospital Taiwán en Asua para servir a toda la región sur del país. Hemos ampliado el acceso con 48 nuevas farmacias del pueblo solo en el año 2021, así como la variedad de medicamentos, distribuyendo más de 638 millones de unidades de medicamentos, impactando a 550 mil personas en todo el país. En el programa de alto costo y ayudas médicas del Ministerio de Salud Pública, Promesecal, se despachó 739 mil medicamentos por un valor de 3 mil millones de pesos, generando un ahorro de 354 millones de pesos comparado con los últimos precios de compra, que nos permitirá incluir más personas beneficiadas en el programa. Es decir, en el año 2021 se incrementó en un 14% el monto de suministro de medicamentos a todo el sistema de salud pública del país. Asambleístas, la salud era y es lo más urgente. Pero como he señalado antes, estamos dejando atrás estos años de pandemia para mirar a un futuro más despejado, pero que aún contempla importantes desafíos económicos en el horizonte, como la consolidación de la recuperación económica y la lucha contra la inflación. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo y se suma a un escenario ya de por sí complejo. No obstante, durante estos años sí podemos destacar que hemos trabajado para mejorar y enfrentar las adversidades actuales en mejores circunstancias. Nuestro Producto Interno Bruto Real alcanzó un notable crecimiento interanual del 12.3% en el periodo enero-diciembre del 2021. Bueno, eso fue parte del rendimiento de cuenta del presidente Luis Abinader. Hay que destacar que le ha tocado un momento difícil porque encontró una república prácticamente cerrada, afectada con el COVID-19. Los gobiernos del PRM, vamos a decir, porque fueron en su gran mayoría lo mismo que conformaron el PRD, pues no han tenido mucha suerte. Antonio Guzmán, yo recuerdo que en 1978 sufrió daños la agricultura en República Dominicana, hubo un desastre a consecuencia del ciclón David. En el gobierno de Hipólito Mejía estaba la guerra de Irak, donde esto también afectó la economía de República Dominicana y dificultó pues la situación de los combustibles, y ahora este gobierno le tocó la pandemia y por supuesto el enfrentamiento que tiene Rusia con Ucrania. Y en ese mismo tenor, señor director, vamos a escuchar la opinión del partido opositor, o sea, representante del Partido de la Liberación Dominicana, que consideran que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader, o sea, del PRM, es un gobierno para rico, no para los pobres. Fue en una rueda de prensa que ofreció el Partido de la Liberación Dominicana horas después del discurso de rendimiento de cuentas del presidente Luis Rodolfo Abinader, ya que va 2 años prácticamente a partir de agosto de su gobierno, de su primer gobierno, y que citó puntos importantes como aumentar el ingreso de más personas a lo que es la tarjeta de solidaridad, o sea, la doble, más personas se van a beneficiar, un aumento también en el bono gas. Vámonos con ese video, señor director. De lado que hoy día la familia dominicana vive uno de los momentos más difíciles por el abandono de un gobierno que se ha olvidado de la clase media y de los más necesitados. Esa es la realidad. Los han dejado solos. Y los han dejado solos porque ellos creen que este es un gobierno de ricos, que no creen lo público y no valora lo público.
Tienen un plan que quieren disfrazar de eficiencia, pero que no es otra cosa que privatizar lo público, hacer fideicomisos hasta para manejar la policía o alianzas público-privadas para controlar los precios. En resumen, abandonar a los más pobres a su suerte y beneficiar a unos pocos amigos. A ellos no les importa si una madre se ahorraba antes 8.500 pesos al mes porque tenía a su hijo en una estancia infantil y ahora no sabe cómo llegar a final de mes. No están pensando en cómo una familia humilde paga su pasaje o cómo puede pagar el costo de la pastilla de la presión de la abuela, pastilla que sigue subiendo mes tras mes. Ese es su proyecto. Ir arrebatándole poco a poco a la gente la esperanza, el futuro, las conquistas que con tanto esfuerzo fueron logrando día a día, año tras año. Pero no lo van a lograr, porque el pueblo dominicano no se los va a permitir. Esperábamos respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué harán con respecto al alza descontrolada de los precios de la canasta básica y el aumento imparable de los combustibles? ¿Qué harán con el alza constante de la inseguridad, con la falta de empleo y oportunidades, con los bajos salarios? ¿En qué forma van a aliviar el peso que cargan las familias para pagar sus viviendas, para darle educación a sus hijos y para garantizar la salud? En su rendición de cuentas se esperaba que el presidente le hable al país entero. Sin embargo, hoy hubo millones de personas a las que Abinader no les habló. El presidente no habló para el 46% de los hogares que este país tiene, compuestos por madres solteras, el colectivo que más sufre con el deterioro de las escuelas públicas, de las estancias infantiles y, por supuesto, con la subida de precios y la reducción drástica de las ayudas sociales. El presidente tampoco le habló a la clase media, que paga alquileres más caros, combustibles más caros y servicios más caros. Comencemos hablando de lo que todo el mundo habla, de lo que de verdad importa, la subida de los precios. El presidente Abinader prometió en campaña que a su llegada al gobierno, los precios de la canasta básica se reducirían un 30%. Por el contrario, desde su llegada, el precio de la canasta básica ha pasado de 36.083 pesos a 40.547 pesos. Es decir, el arroz está más caro, las habichuelas están más caras, la carne está más cara, hasta el café del desayuno está más caro. Pero no solo la comida ha subido, también las medicinas, los combustibles, los materiales de construcción, todo anda por las nubes. En primer lugar, en el peor momento, el gobierno eliminó todos los programas sociales. Bueno, esa fue la participación del Partido de la Liberación Dominicana en horas del día de ayer. Ofreció una rueda de prensa. Usted sabe que estas cosas son normales, nunca van a estar de acuerdo con los gobiernos de turno. Pero ciertamente la situación se torna un poco difícil en República Dominicana. Está alto el costo de los combustibles, está alto el costo de la energía eléctrica, el costo de la canasta familiar. Pero vamos a ver dónde las cosas vayan a parar. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto.
compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a Promipyme. El país está cambiando, el señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Realiza tus estudios en la Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Burnigal. Ofrecemos servicios de diagnósticos, laboratorio clínico, radiografía, sonografía, ecocardiografía, Doppler, centro de vacunación, chequeo preventivo VIP, chequeo preescolar, chequeo preempleo. Y la nueva innovación, el estudio Sudoscan 2. Aceptamos seguros nacionales e internacionales en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puede llamar al 809-586-2342, extensión 2701 y 2702. Resultados rápidos y confiables, atendidos por un personal altamente calificado. Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Burnigal. Nosotros continuamos con las informaciones. Esta vez, pues, vamos a trasladarnos a mi municipio Villa Montellano, donde lamentablemente en horas de la noche del día de ayer ocurrió una tragedia, porque hubo una situación, o sea, un crimen, pero esto es algo que involucra una misma familia. Estamos hablando de José Pérez, quien murió a consecuencia de recibir una herida con un casco de botella en el cuello. Parece que esto le afectó la vena, ¿verdad? Y se desangró. Murió en horas de la noche del día ayer. Y el autor de ese crimen fue su primo hermano, Patricio Pérez Parra, también del municipio de Montellano. Esto me afecta muchísimo, pues el pueblo está muy consternado, porque estamos hablando de una verdadera tragedia, un crimen, pero que resulta ser que los implicados son familiares. Nosotros, pues, desde aquí nos unimos al dolor que doble veces embarga a la familia Pérez en municipio de Montellano por la pérdida de José Pérez y también por el apresamiento de Patricio Pérez Parra, quien fue quien cometió el crimen. Es lo que tenemos hasta el momento, un pueblo pues dolido y no nada que decir más que pedirle a Dios que le dé conformidad a esa familia, porque sabemos que son momentos pues muy difícil y que lamentablemente son cosas que nadie quisiera verse involucrado. En el día de ayer yo diría, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Ana María, te habla Gregorio. Gregorio, pero ¿cuánto tiempo que no sabía de ti? Ay, Ana María, yo estoy malísimo, yo estoy bien delicado de salud, Ana María.
están haciendo recolectas para ver si me hace un cateterismo, porque me ha afectado el problema de la columna y no es fácil lo que he estado viviendo, Ana María, clamándole a Dios por un milagro para ver si Dios toca estos corazones de estos funcionarios, a ver de qué manera yo puedo conseguir, sea los recursos, sea los medicamentos, Ana María. Yo he pasado años y años clamándole a ese Dios, no al hombre, a Dios, para que Dios sea que haga la obra, haga su voluntad como tiene que hacerlo. Yo he estado sufriendo de toda la vida y vienen gobiernos, vienen funcionarios, vienen diputados y nadie se conduele. Hoy están todos los diputados aquí en esta provincia y yo sé que alguien está viendo tu programa. Pero se hacen los sordos, no quieren ayudar a uno, los que se tratan de chisme, de que le metan chisme a los funcionarios, diciendo una cosa por otra, sin ser vegana, María. Pero Dios tenga misericordia de aquellos que no hacen la obra, hagan su voluntad como tienen que hacerlo. Que tenga buena tarde, Ana María. Sí, la verdad, Gregorio, que me apena mucho tu situación y mira que las autoridades presidenciales han estado muy frecuentemente en Puerto Plata, que yo creo que a través de uno de esos programas sociales ya debieron ayudarte si hubiesen querido, pero cuando no hay voluntad, pues se presenta la dificultad, pero yo no pierdo la fe, porque la fe es lo último que se pierde, de que en cualquier momento sea el ministro de la presidencia o la misma senadora a través del plan social de la presidencia o la gobernadora o el mismo ayuntamiento de Puerto Plata puedan extenderte un momento de solidaridad, tengan un momento de solidaridad contigo y ayudarte con los recursos para que puedas comprar tu medicamento, que por cierto está muy alto el costo de los medicamentos y sabemos la situación que se da con los seguros en República Dominicana, que es muy poco el límite que tiene. Lamentamos mucho, Gregorio, de que todavía tú no hayas recibido apoyo ni del pasado gobierno, pero tampoco de este gobierno, que yo pensé que te iba a ir mejor, que tal vez iban a aparecer manos pues más solidarias. Después de esta información, pues nosotros, señor director, vamos a cumplir con algunos comerciales y luego retornamos con otras informaciones. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Establecimientos del país abastecidos con medicamentos falsificados. Venta de medicamentos falsificados deja millones de pesos de beneficio. Pacientes denuncian que por consumir medicamentos falsificados ponen en riesgo sus vidas. Mueren por consumo de medicamentos falsificados. ¡Basta ya! No pongas más en peligro tu salud y la de tu familia. Farmacia Popular te garantiza que solo vende medicamentos originales. Farmacia Popular
Popular en la Peler 27, 809-586-1515. Abierta de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. En la Profesor Juan Bosch, frente al Parque Luperón, 809-586-2583, hasta las 11:30 de la noche. Y en la 27 de febrero, esquina Juan Lafi, 809-586-2524. Abierta hasta las 12 de la noche. Farmacia Popular, la más popular. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promipyme. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas se están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Llegó a Puerto Plata Soho Boutique by Melania, donde podrás encontrar accesorios, carteras, calzados y ropas de las mejores marcas del mercado para damas y caballeros. Soho Boutique, donde la calidad y el buen vestir tiene nombre. Estamos ubicados en la calle Camino Real, frente a la Plaza Puente de la Guinea, y en Sosúa, en la calle Doctor Rosén, al lado del metro. Nuestros teléfonos 809-571-3608 y 809-571-1177. Soho Boutique by Melania. En la ferretería Frank Felipe, somos los expertos en venta de artículos ferreteros. Todo por departamentos. Más amplio, más confort, más facilidad y mayor variedad. Ahora, más moderna. Ferretería Frank Felipe. Blocks, madera, hierro, efectos ferreteros, plomería, tornillos, baños, electricidad y mucho más. Precios y atenciones inigualables. Contamos con el más rápido y eficiente servicio a domicilio. Avenida Presidente Camaño, número 5, 809-586-6797. Ferretería Frank Felipe. Somos una empresa de prestigio con la más alta calidad en nuestros servicios. Ferretería Frank Felipe, totalmente renovada. Realiza tus estudios en la Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Burnigal. Ofrecemos servicios de diagnósticos, laboratorio clínico, radiografía, sonografía, ecocardiografía, Doppler, centro de vacunación, chequeo preventivo VIP, chequeo preescolar, chequeo preempleo y la nueva innovación, el estudio Sudoscan 2. Aceptamos seguros nacionales e internacionales en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puede llamar al 809-586-2342, extensión 2701 y 2702. Resultados rápidos y confiables, atendidos por un personal altamente calificado. Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Burnigal.
Edgar Martínez SRL. Construcción, venta de materiales y desarrollo de proyectos e ingeniería. Fabricamos todo tipo de bloques y adoquines de diferentes formas y colores. Cortamos y suplimos una gran variedad de piedras preciosas como coralinas y lajas. Además, trabajamos la línea en polipropileno y otras líneas de plomería y electricidad. Tenemos todo tipo de materiales para la terminación y acabado de su proyecto. Avenida Manolo Tavares Justo, sector Las Flores, con el 809-586-4303. Ingeniero Edgar Martínez, SRL. Ya de regreso. Señora, ayer con motivo de celebrarse el 178 año de la independencia de nuestra República Dominicana, se realizaron actividades en todos los municipios y juntas distritales del país. El desorden, señores. Nosotros tenemos una fotografía ahí de la condición que quedó el malecón de Puerto Plata. No parece que eran seres humanos que allí estaban disfrutando. También hay llamado de los padres. Hay un padre que me dice que él trató de quedarse con sus hijos un rato para disfrutar del desfile y también del colorido que allí había, ya que algunas personas se disfrazaron con máscara y traje muy bonito, pero dice la cantidad de juca que se estaba usando allí, pues lo obligó a retirarse por el foco de contaminación. Así quedó el malecón de Puerto Plata, de verdad que parece que era una carrera de cerdo virando zafacones lo que allí aconteció. De verdad que tenemos que tener un poquito más de conciencia, sobre todo con el uso de los plásticos, no lanzarlo, porque sabemos las consecuencias, que esto no se destruye, contamina el medio ambiente, también afecta a nuestro océano, pero eso es lo que nos caracteriza mucho dominicanos, el desorden después que terminamos de disfrutar las actividades. Queremos aprovechar la ocasión, señor director, esto nos lo piden desde Jamao, Moca, que felicitemos a nuestra querida Fabiola, que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños, por supuesto, que también de parte del programa La Tarde es de Ana María, pues nosotros le deseamos muchas felicidades. Fabiola forma parte del equipo administrativo del grupo Musa, la mujer que tiene la responsabilidad, pues lo controle para ella. Muchísimas felicidades, nunca es tarde, ¿verdad? Para una felicitación de corazón, te deseamos pues todo lo mejor. Yo le hice llega un video, señor director, que nos lo enviaron a nuestro WhatsApp sobre la condición que se encuentran los caminos vecinales de Juan de Nina. No hemos cansado de pasar estas imágenes, no hemos cansado de hacer un llamado al alcalde Roquelito García. Juan de Nina Camún forma parte del municipio San Felipe de Puerto Plata, y ya que el gobierno ha derogado una cantidad de recursos, pues no obvie esa comunidad, hágale también su trabajo a ellos, son dominicanos, son puertoplateños y lo apoyaron, dicen ellos. Vamos a escuchar lo que dice el señor que nos hace llegar este video. ¿Qué usted tiene que decir, Juanito, acerca de este camino de Juan de Nina? Que ya está un monte, ya ni los vehículos pueden transitar. Esto casi mete para burro o caballo que uno puede transitar. Diga algo. Bueno, ahora mismo voy yo en caballo, porque imagínate, no se puede salir a pie, porque los caminos están, ya usted sabe, que nada más es hoyo y zanja. Y que ya ni los motoconchos quieren venirlo a buscar. No, no. Ahora voy en un caballo porque no, los motoconchos no quieren venir a buscar a uno. Ah, imagínese usted, entonces Ciano, que es casi mente oriundo de aquí, de Juan de Nina, y es el único que nos puede ayudar en eso. Así que le soltamos a las autoridades correspondientes que nos ayuden. Mire, ya es un monte de lado y lado que hay, ya el agua está corriendo por el medio del camino. Así que queda hecha la denuncia del alcalde Roquelito García, pues que aprovecha el programa que tiene también obras públicas, ya que fueron derogados unos 72 millones de pesos para trabajar precisamente carretera, asfaltado, de construcción, aceras y contenedores. Señores, nada más no los pueblos, los campos son importantes, porque de allá es que salen los productos agrícolas. Entonces, a darle apoyo a esos caminos vecinales. Roquelito García, en Camún, quieren beberse un cafecito
contigo ahí en Juan de Nina, y sobre todo un día lluvioso para que usted vea las condiciones que están en esos caminos vecinales. Vámonos a trasladar a la Junta Distrital de Cabarete, donde el gobierno también tiene que darle más apoyo al alcalde Freddy Cruz, ya que Cabarete genera mucho, un gran aporte al fisco. Freddy Cruz estaba haciendo entrega o dando el primer pecaso para construir una casa comunal en la Junta Distrital de Cabarete. Buenas tardes, mi querido amigo Nazara. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. 47, a ver si usted es amigo de todo el distrito y de la provincia de educación. Sí, la directora de doña Sara, sí, somos amigos. Háblese por mí, yo voy a mandar la cédula mía para ver, 47,000 pesitos. Dios mío. Tantos millones que maneja Fulcar, ¿eh? Y todavía no le ha dado la apretación a esas personas que fueron desvinculados. Sí, óigame, yo le voy a decir tres preguntas nada más. Te las contesta si quiere. 47,000 pesos cuestan dos orquídeas de las que él adorna. 47,500, porque me tocaban 68 y me tumbaron. Wow. No sé por qué, diga por ahí tiempo. Oiga, que por ahí tiempo. Me tumbaron. Óigame. Una pregunta al presidente o la gente que van, amigo mío que tengo ahí, PRM, que me diga en 2 años cuántas escuelas ha empezado Abinader y ha inaugurado, cuántos proyectos ha inaugurado. En los 2 años, en los primeros 2 años de Danilo, por trabajar en educación, ¿sabe cuántas escuelas en la provincia de Puerto Plata completa, no en la provincia nada más, hizo y inauguró? 18. En 2 años de gestión. 2 años de gestión. Un año y 7 meses que lleva ahí así. Yo lo conté, tengo todos los datos, ya se lo mando. Sí. Y toda esa obra que ahí inventó, oye, lo debí, dice, no tenía que mentarlo, porque ahí vino yo un palazo. Lo de la carretera AMBA no tenía que decirlo, él vino y lo dijo. Entonces, él está repitiendo lo mismo, no lo están asesorando. Y viene algo por ahí que yo... No me andaste, dice, viene algo por ahí para el 24 que va a ser una bomba. ¿Para el 24 de marzo? 24 no, es para el 24 de... Ah, el año 2024. Para el 24 va a ser una bomba, no va a aguantar. Y eso que dijo ahí, eso es mentira. Vaya a los supermercados que usted ve a la gente gritando que no hayan. Aquí hay un amigo mío, un supermercado que tiene la 27 y en el camino real, ¿sabes? Cuando no tiene publicidad no lo voy a decir, ¿no verdad? Está bien. Cuidado, usted sabe que yo era medio programador de querido, después de activo, ¿usted recuerda? Entonces, yo sé lo que... Entonces, él dicen ahí que no hay cómo comprar. Cuando piden 10 sacos de Toyota, le traen 5. No hay producción. Está difícil la situación. Doña Sara, vamos a ver si hablando con doña Sara te conseguimos esos chelitos. Muchísimas gracias, mi corazón. Vamos a darle paso a esta otra llamada. Buenas tardes. Bueno, teníamos una llamada en línea por la vía telefónica del 261-5656. Puede volver a marcarla. Y con relación a Nazara, yo creo que ya el ministro Fulcar debería terminar de darle las prestaciones a esas personas que fueron desvinculadas, que trabajaron en la pasada administración en el Ministerio de Educación. Vamos, señor director, con Freddy Cruz desde la Junta Distrital de Cabarete. Para todos los dominicanos y dominicanas. El día de hoy nos sentimos más que contentos el haber cumplido con el don más grande que nos ha dado Dios, que es la palabra. Estamos aquí dándole inicio a esta casa comunal, obra que fue pedida por esta comunidad a través del presidente de la Junta de Vecinos, el señor José Luis Osorio. Es la casa comunal, la construcción de una casa comunal para que los jóvenes pues tengan un lugar digno y sano donde ese curso técnico y puedan capacitarse y superarse. Pues bien, nosotros estamos dando el inicio ya a esta obra, dicha mencionada, la cual es una obra, el presupuesto participativo, en una comunidad con la Junta de Vecinos. Ustedes ven a Osorio quieto porque esta obra se iniciara, y ya es un hecho que ya ustedes lo pueden ver aquí a mis espaldas.
Alcalde, el presidente de la Junta de Vecinos aquí es muy inquieto. ¿Cómo se ha manejado usted? Porque también es muy trabajador y muy... ¿Cómo se ha llevado usted? Bueno, primeramente, yo soy un hijo de esta comunidad. Yo soy de Cabarete, pero soy oriundo de la Ciénaga. Osorio siempre inquieto por su comunidad, buscando soluciones, siempre va al ayuntamiento. Pero trabaja también. Pero trabaja. Aparte de ser el presidente de la Junta de Vecinos, está trabajando, dirigiendo esta obra, porque aunque es una obra del presidente, participativo, pero es responsabilidad de José Luis Osorio, como presidente de esta Junta de Vecinos, entregarla a la comunidad. ¿Y cómo se siente usted ya como hijo de este pueblo? Contento y saber que estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Bien, bien. Bueno, como ustedes escucharon, el presidente Freddy Cruz cumpliendo con lo prometido con relación a las obras que fueron aprobadas en la Junta Distrital de Cabarete con relación al presupuesto participativo. Vamos a Santo Domingo, señor director, donde Pedro Botello, pues, en el día de hoy cumplió, tal y como lo había anunciado, una manifestación frente al Congreso Nacional, donde le solicitaban al presidente Luis Abinader de que gestionara para que se le entregue el 30% de los recursos acumulados de los trabajadores dominicanos, situación que no terminó muy bien. Él también dijo en otro comunicado que aunque el presidente no le aceptó la comunicación, sí le va a permitir que vaya con una comisión al Palacio Nacional. Vamos a escuchar. La entrega del 100% de los fondos de pensiones a aquellos trabajadores que no van a llegar a 30 años de trabajo y que pasan de 53 años y que no van a hacer nada con 60 años que se le entreguen juntos a esa edad. Ahora 53 años pueden hacer algo. Estamos demandando también de las ganancias de las AFP que se le entregue un bono a los padres, a la madre en el periodo escolar, como en el periodo navideño. No es posible que usted tenga 1 millón de pesos y que el día 24 de diciembre usted no tenga que pasarle la cena a su familia. Entonces, de ese dinero que sobrepasa los 750 mil millones de pesos, que el pueblo también reciba año por año de esa ganancia de las AFP. Eso es lo que estamos demandando aquí. La eliminación del veto de la ley. La eliminación de las trabas para una persona acceder a los fondos de pensiones. No es posible, señores, que haya más de 3 mil millones de afiliados que fallecieron, que su familia no pudieron retirarlo. Montello, ¿por qué te has encadenado aquí hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en vivo para las redes sociales de CDN. Simbólicamente, esto representa la seguridad social. Esa es la seguridad social. Está encadenada, está secuestrada. ¿Por quiénes? Por los dueños de las AFP, los dueños de las ARS. ¿Quiénes son ellos? Los dueños de los bancos, los dueños de los hospitales, los dueños de las aseguradoras, los dueños de los seguros, los dueños de la farmacia. Fíjense, cuando hacen la receta, el médico, del cual también son dueños, le dice dónde lo va a comprar. El seguro le dice cuál seguro te va a sacar. El supermercado le dice dónde venden los productos de alimentación para usted sustentarse. Ellos tienen todo. Esta es la seguridad social de la República Dominicana. Está atada, está secuestrada por un cartel, de vándalo. No les han permitido llegar al Congreso Nacional, les lanzaron bombas, tengo entendido, lacrimógenas. ¿Qué es lo que ha pasado? La conversación que tuviste con el presidente. Hemos sido agredidos, le garantizamos al presidente de la República que nosotros no íbamos a agredir su evento solemne. Le dijimos que íbamos a llegar hasta un espacio en donde íbamos a estar ahí para cuando él cruzara, recibiera la propuesta de los trabajadores. Y él me dijo textualmente: Pedro, hoy no, mañana no podré, pero te lo prometo que voy a recibir a los trabajadores del 30% y que le vamos a buscar una solución tranquilito a este reclamo. El presidente me lo prometió y me preguntó. La palabra del presidente. Yo confío en Luis. Yo creo en Luis. Luis es una persona noble. Y como presidente, como todo presidente, se rodean de personas buenas y personas malas. Hay muchas personas malas en su entorno. Que no le han ayudado a pensar, a buscar una salida a esta demanda. Luis es una persona noble. Yo conozco a Luis Abinader. No lo conozco como presidente. Yo conozco a Luis fuera de presidente. Muy fuera de presidente. ¿Y entonces por qué, si el presidente le pidió no venir aquí en el día de...
de hoy para no le podía recibir? ¿Por qué vinieron de todas maneras? Luis, en ningún momento me dijo que no viniera. Solamente me preguntó, entonces ustedes van a ir. Yo decía, presidente, nosotros vamos a ir de todas formas y no vamos a quedar en un espacio. Y me repitió, lo que no quisiera es que vaya a haber algún intercambio con las personas que van a ir de nosotros. Presidente, se lo prometemos que no va a pasar nada. ¿Qué ha pasado aquí? La agresión de la Policía Nacional. Y yo tengo grabado a todo el que ha tirado gases lacrimógenos. Yo lo he grabado a todo. Y yo pasado mañana, a mí me van a llamar y yo voy a poner mis condiciones cuando me llamen. ¿Sabes? Con las condiciones. El general fulano de tal que me agredió, quítalo. Eso es así que se hace. El cabo que me tiró el gases, quítalo. Y después negociamos, así que se hace. Así somos los políticos que nos sentamos en la mesa a negociar. Así somos. Entonces, ¿qué procede ahora, Botello? Esperar que ellos no permitan pasar. El que le tiró el gas, van a permanecer aquí, se van a permanecer en este lugar. Lo tenemos grabado también. Pacíficamente tenemos aquí. Para adentro que vamos. Ustedes han escuchado, amigos de las redes sociales. Bueno, don Pedro Botello continúa con su proyecto. Yo lo apoyo, pues yo estoy de acuerdo que si usted a la edad de 53 años no ha cumplido la 326 cuotas que yo creo que hay que tener para tener la pensión a los 60, pues que le den su chelito. Que usted lo disfrute en salud, que no tenga que usarlo para comprar medicamentos. Vámonos de inmediato, señor director, a San Francisco de Macorís, donde se suspendió. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes. Mi sierva de Dios. Don Rafael, qué placer saludarle. Igualmente, mi prenda, muy buena comunicadora. Gracias. Para decirle que yo le llamo cuando le vaya a mandar el asunto. Paso muy buena tarde. Gracias, gracias a usted, don Rafael. Vamos, señor director, con lo de San Francisco de Macorís, donde el Falpo suspendió un llamado a huelga que tenía programada para el día de mañana. El Falpo, usted sabe el significado de Falpo, ¿verdad? Desorden, disturbio, complicaciones. Gracias, don Rafael. Vámonos para San Francisco de Macorís. Qué bueno, porque con el diálogo se resuelve más que con la violencia. El pueblo de San Francisco de Macorís, en todos los sectores, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran compromiso de trabajar en beneficio de nuestro pueblo, buscar bienestar, y eso se consigue trabajando. Yo quiero valorar realmente la posición de los sectores, de los movimientos populares y sociales, que realmente confiaron en la propuesta nuestra de las diferentes instituciones del gobierno, de que nosotros le vamos a dar respuesta. En el día de hoy se acordaron 8 puntos que ellos entienden que son los más urgentes. Algunos ya nosotros estamos trabajando y otros los vamos a comenzar a partir de hoy a trabajar. Y luego también vamos a trabajar en una agenda común que contempla el periodo que resta de gobierno hasta el 2024. Ahí hay 25 puntos, un compromiso de avanzar ahí en las obras prioritarias de desarrollo de la provincia. Y nosotros entendemos que... Así es, con el diálogo se gana más. Hay un video, señores, que nos lo hicieron llegar por nuestras redes sociales, que un joven que fue detenido por la DNCD, acusado de supuestamente poseer sustancia narcótica. Él dice que lo que hizo fue, tenía un cigarrillo de marihuana, que lo que hace es consumir un cigarrillo de marihuana y manda a las autoridades que vayan donde los verdaderos narcotraficantes, que vayan donde la gente que vende la droga, que ellos saben dónde están. Yo siempre he dicho, cuando la DNCD está trabajando, decían yo, pues yo les creo uno, porque siempre encuentran un chivo expiatorio, cogen lo más débil para decir, se está trabajando, se están apresando personas. Este hecho, pues, aconteció en Moca, por lo que nos dicen las personas que nos lo envían por las redes sociales. Aquí todavía queda este banda. Pero ellos saben dónde están los verdaderos aparatos y kilos y lo dejan, patrón. Venga acá. Adiós, carajo. Ellos sí saben, ve. Pero yo lo que me meto en mi batecito es hierba. Y dígame usted, oiga, diga para la Dirección Nacional de Control de Drogas. Oiga, tabaco. Oiga, sí, oiga, el fiscal Mario de la DNCD nos agarró con sustancia y supuestamente dice que de nosotros, pero él sabe que nosotros no somos de ahí. ¿Usted me entiende? Ahora él nos va a procesar para la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Ya ve? Nosotros, ¿dónde fue eso? Eso sucedió en Pueblo Nuevo. ¿A qué hora pasó esto? Eso pasó a las 3 de la tarde. Pero ahí se desmontó, lo apresó. Se desmontaron.
7, 8 patrullas, policía suelto todo el mundo, fiscal todo el mundo. ¿Qué cantidad de droga le puso? Yo estaba en una esquina, no, yo fumo hierba con un tabaco. Yo he visto mi responsabilidad, un tabaco. ¿Tu tabaco tú estás consciente que tú? Sí, es mío, mi tabaquito. ¿Entonces cuál es la queja tuya de Mario? La queja mía, mira, que me dan ataque epiléptico, mira. Y estoy desgranado, mira, okay. mira. Ok. Mira, tú ves, y como que no me asisten, no me dan los medicamentos. Yo hablando con ellos me le puedo caer de granada y eso me pasó anoche. Y para él, como que los seres humanos no importamos, bro. ¿Tú me entiendes? ¿Tú entiendes que por ese tabaquito había que darte banda? Pero ellos saben dónde están los verdaderos aparatos y kilos y lo dejan, patrón. Venga acá. Adiós, carajo. Ellos sí saben, ve. Pero yo lo que me meto en mi batecito es hierba. Dígame usted. Oiga, diga para la Dirección Nacional de Control de Drogas. Oiga, tabaco. Oiga, qué por película. Por un tabaco. Por un tabaquito es 50 pesos. Oiga, qué película donde se están desbaratando kilos. Déjame una explicación. Dos tabacos fue que yo me pusieron a mí, que yo andaba en la calle. Dos tabacos. ¿A ti te ocupan dos tabacos? Dos tabacos. ¿Tú admites que sí, que eran tuyos? No, eran míos. Allá en el suelo, yo estaba cerca de ellos y entonces me lo están poniendo. ¿Cómo tú ves esto que te hayan hecho? Adiós, es un abuso. ¿Cuál fica te agarró a ti? ¿Cuál fica? No, lo que me agarró fue Mario. ¿Mario? Fica, sí, Mario. Entonces esos dos tabacos están en el suelo. Me dan, no son míos. No sé, dice que son míos y seis míos, sí, eso yo lo veo mal. Porque a mí no me está ocupando. No, muy increíble. Pero yo lo conozco bien. Malo, Mario. Ese fiscal ahí, Mario, hay que ponerle un chequeo a los bloques de él, porque es muy peligroso. Peligroso. Hace mucho daño a la juventud. Para que lo sepan los jóvenes de ahora, ¿ves? Pero mira que aparataje por un tabaco es 50 pesos. Wow, es una vaina increíble. ¿Qué es el nombre tuyo, Pablo? El nombre mío, Revolu Ramón Jiménez Peña. ¿Qué tú le pides a la justicia? A la justicia, que cambie tu clase de fiscales, que los que están escogiendo cuarto en los puntos y agarrando lo que andan consumiendo, patrón. Vamos a unos comerciales, señor director, con esta información. Así anda el mundo. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara, uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumifime. El país está cambiando, el señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo, las cosas están poniendo en regla, está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Realiza tus estudios en la Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Burnigal. Ofrecemos servicios de diagnósticos, laboratorio clínico, radiografía, sonografía, ecocardiografía, Doppler, centro de vacunación, chequeo preventivo VIP, chequeo preescolar, chequeo preempleo. Y la nueva innovación, el estudio Sudoscan 2. Aceptamos seguros nacionales e internacionales en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puede llamar al 809-586-2342, extensión 2701 y 2702. Resultados rápidos y confiables, atendidos por un personal
altamente calificado. Unidad Diagnóstica Integral, parte de la familia Centro Médico Bornigal. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente con el toque que a las 4 de la tarde de Santa María. En el día de ayer, el señor Junio Renta Sonido, ¿verdad? Sabemos que es una empresa recomendada aquí en Puerto Plata, responsable, que ha dado demostración de calidad. Pues él hizo un aclarando ayer a través de un comunicado de que los equipos usados en la actividad que se celebró el pasado 25 de este mes de febrero en el anfiteatro de Puerto Plata, donde se contó con la participación de la Sinfónica de Alemania, que vino a hacer aquí un concierto de merengue típicos, dice, esos sonidos no fueron de su compañía. Él aclaró esta, sí, envió esta nota para hacer esta aclaración a raíz de que ha habido crítica por el mal sonido que allí operaba. Sabemos que Junior Renta Sonido pues se ha caracterizado por brindar un mejor servicio con los equipos de primera en la provincia de Puerto Plata. Todos esos espectáculos que en la pasada gestión se realizaban en el anfiteatro de Puerto Plata, que todos pues los disfrutábamos, sí eran de la compañía Junior Renta Sonido. Vamos, señor director, a Pedro Brown, ¿verdad?, donde el alcalde de allí dice que teme por su vida a raíz de una situación que se ha dado de unas acusaciones. Él pide la protección a la justicia, en especial a la Policía Nacional. Hemos convocado a la prensa el día de hoy para denunciar alrededor de una original que viene desde hace tiempo con una amenaza constante con respecto a un pedido que yo le hice al Consejo de Regidores de que sea suspendido de sus funciones por antecedentes penales que ya presentamos en anterior. Nosotros queremos que sea apoderado el Ministerio Público, que sea investigado ese caso y a fondo, con una pregunta falsa. Y yo le digo amenazando, tengo temor de mi familia, porque es una asociación de malhechores. Y yo tengo mi familia, hice hoy una alta declaración. Público, haga lo que tenga que hacer con ese caso. Señor alcalde, en todos los medios de comunicación hay difamación e injuria. También en vociferando. De muerte también. Sí, vociferando por que si no me sacan de la alcaldía, cualquiera me va a sacar. Yo digo, bueno, pues, si cualquiera me va a sacar, sería matarlo, porque yo no he hecho nada malo. No he robado, no he matado. Estamos trabajando cada día más con la transparencia, con el compromiso que hicimos con el otro presidente, Luis Abinader. Pues ya usted ve la situación que se está dando, eso es a raíz de una acusación, eso tiene que ver con asunto de una tierra. Lo que pasa, señores, que la alcaldía para que usted defienda en el pueblo, no para que se estén beneficiando de él. Señores, nosotros con esta imagen hemos llegado a nuestra parte final. Como siempre, a Dios la gloria. Ustedes, mil gracias por su sintonía. Mañana estamos nuevamente a las 4 con este toque de queda a la tarde de Santa María. Dios se lo bendiga.